Me alegra que David diga que es la etapa más bonita. Espero que no solamente haya sido por el recorrido, sino también por el final de esta etapa. Aquí estamos en un marco incomparable. Seguramente mañana también la salida desde el Burgo de Osma, por debajo de las faldas del castillo, también os gustará, aunque muchos de vosotros creo que ya lo conocéis. Muchas gracias por venir. La verdad que, como dices, sí que estamos contentos de que hayáis venido y estaremos contentos de que volváis. Espero que lleguéis todos bien hasta Lisboa. Es una pena que cuando estuvimos hablando en mayo de organizar esto no se pudo hacer, pero también es una alegría que se haya podido aplazar y no suspender y que finalmente se haya realizado. Siempre seréis bien recibidos y muchas gracias por estar aquí. Agradeceros evidentemente el que hayáis llegado hasta aquí. Espero que hayáis podido disfrutar de esta etapa. Como bien ha dicho David, una etapa muy bonita. Y sobre todo porque el final de etapa tiene un marco incomparable y qué puedo decir yo como alcalde de esta villa, estar a las faldas de nuestra catedral, pues evidentemente es un honor para todos. Evidentemente agradecer también a Iberian Classic Ride el haber contado con nosotros. Creo que este tipo de actividades son actividades que perfectamente se pueden desarrollar a pesar de la situación que estamos viviendo. Y desde este ayuntamiento pues seguiremos apoyando todas aquellas iniciativas que evidentemente, bueno, pues de alguna manera hagan en este caso, divulguen un poco nuestro municipio y sobre todo que haga que gente nueva vuelva y gente que entiendo que ya otros años han estado entre nosotros. Así que desde aquí muchas gracias a todos, de verdad, y os esperamos el año que viene otra vez. Y en primer lugar, y ganador de la etapa de hoy, Juan Farnés y Ricardo Ferrón, con su Nissan Micra. Enhorabuena para ellos.